Bueno, ¿qué tal, chicos? Otra vez acá en Mixon. Se me olvidó la cabeza del dinosaurio. Ya. Bueno, ahora estamos viendo con un grupo de áreas verdes, de los de Acción 360 y los de Rotary Club, a ver un sector en vino tinto donde, bueno, están mostrando que están loteando, ¿ya? Y bueno, estamos yendo en grupo a sacar fotos y a verificar esas denuncias para poder tener imágenes para contestar a la gente lo que está pasando, ¿no? Entonces, veamos cómo nos va. Sí, acompáñame. Bueno, ¿qué tal, chicos? Estamos con el grupo de Acción 365, los de Rotary Club y Áreas Verdes coordinando
para hacer unas tomas de concientización de lo que es los loteamientos que están habiendo aquí en La Paz. Otra vez volvimos por esta zona del sector 6 de Vinotinto, donde nos han hablado acerca de que ya han puesto estacas y hay amenazas de otra vez incendios, ¿no? Bueno, pero vamos a verificar eso y vamos a ver algo más que se pueda ver por aquí. Bueno, ya estamos grabando con el dron. Aquí estamos los que hemos venido a la caminata. Pero vamos a grabar algo de este sector 6 de Vinotinto. Bueno, como ven, este es un sector donde han empezado a invadir y nos contaban de que ese sector tenía vegetación, pero en la pandemia, miren, ya lo han talado los árboles, incluso ya lo han amurallado y como pueden ver, ya hay gente viviendo incluso ahí, ¿no? Entonces, pareciera que los vecinos están confabulados en hacer estas cosas, ¿no? Bueno, el que vea estos videos y tenga conocimiento del tema puede informarnos o escribir en los comentarios o en las páginas donde estamos publicando esto, que es en el Rotary Club, en nuestro programa de concientización, en Acción 365 y lo que es defensa de áreas verdes, ¿no? Como ven, esta es la mancha urbana que está creciendo hacia lo que es el sector del Bosquecillo. Y bueno, ya han ingresado más de lo que deberían, ¿no?
Luego, este es el sector que grabé la anterior vez, donde habían quemado. Está recuperándose lentamente. Lentamente el bosque. Pero como podemos ver acá enfrente, también hay vestigios de quemas, ¿no? Han habido quemas también por ahí. Nos informan que el bombero se había venido a apagar. Y como pueden ver, este es el sector preferido, digamos, de los loteadores, que están intentando depredar la vegetación para obtener un lucro, ¿no? Ahora hay otros sectores donde no sabemos muy bien, pero vamos a ir a investigar tal vez otro día, donde se habla de que hay loteamientos por estos sectores de acá arriba, pero como no tienen accesibilidad todavía no están muy voy a volver el dron. A ver, nos voy a grabar ya. Ahí está, ahí estamos, aquí estoy yo, aquí están los voluntarios que han venido, los de Acción 365, ¿no? Estamos un rato en la merienda. Y como ven, esto es todo lo que hemos subido para poder tomar estas tomas, ¿no? Pasando por el sector que han quemado en el sector 6. Pero algo que nos llama la atención es que miren, allá abajo están los vecinos. Creo que ya nos han visto. No sé si se ve en la grabación. Creo que sí se ve. Están ahí reunidos. Estaban reunidos hace rato. Y allá abajo hay otros en ese terreno. Pareciera que lo están ofreciendo. Y allá se han vuelto a reunir los vecinos. Aquí. Bueno, si algún vecino del sector 6 ve este video, por favor infórmenos si sabe algo al respecto. Y si las autoridades están viendo este video, también vean si esto es legal o no. Lo que tenemos datado es que en julio o agosto han hecho este talamiento en el tiempo que era la pandemia. Y bueno, en agosto, septiembre han hecho la apertura de esa zanja de acceso, ¿no? Como una vía de acceso. Esa vía de acceso misteriosamente
o casualmente llega a este sector que está quemado, ¿no? Que han quemado recién. Ya descendimos y hemos ido hasta allá, ¿no ve? Allá arriba. Algo cansado. Chicos, pues estas calles están pendientes. Bueno, eso es todo de este video, chicos. Espero se ha interesado un poco. Ya hemos visto un poco más del sector 6, esas calaminas que han invadido. Bueno, ya hemos visto el estado en que está lo que se había quemado hace un mes más o menos. Está rebroteciendo, pero hay otros que lo están cortando para que no crezca y se muera. Bueno, y por fuente de otros vecinos nos dicen que son los mismos vecinos y dirigentes camuflados, ¿no?, que hacen estas cosas que hemos visto. Bueno, no sé, espero sus comentarios puedan aclarar los vecinos si saben algo. Les repito, este video va a estar tanto para Acción 365, para Rotary Club, en nuestra campaña de concientización de áreas verdes, y en lo que está en el grupo de comité de defensa de áreas verdes, ¿no? Bueno, eso es todo por este video. Espero lo compartan y los que son entendidos en el tema puedan aprovechar las imágenes que hemos captado, ¿no? Nos vemos hasta en otro capítulo de Mistum. Chao.